Bueno, básicamente resaltó el cuarto año de beneficios que hemos tenido, digamos, en tema de déficit fiscal. Digamos, hemos sido superavitarios estos cuatro años, por primera vez en democracia, darle continuidad a este tipo de cuestiones financieras. Por otro lado, hizo una fuerte apuesta, digamos, a la generación de empleo, a mantener el equilibrio fiscal y al mismo tiempo una fuerte apuesta, dando cumplimiento a la ley respectiva, de asignar más del 33% al sistema educativo, algo que siempre se ha pedido y que, bueno, ahora en este presupuesto queda reflejado. Y también, naturalmente, recordar que este presupuesto tiene perspectiva de género y tiene perspectiva ambiental. Esto es fundamental en un momento donde en esta legislatura estamos tratando el proyecto de ley, digamos, respecto a un decreto enviado por el Poder Ejecutivo sobre el ordenamiento territorial de bosque nativo. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, que el gobernador haya incluido en el presupuesto, es un hecho fundamental. Y si analizamos también el contexto nacional e internacional al cual hizo referencia, creo que los niveles de crecimiento que viene teniendo la provincia del Chaco en todos los ámbitos, es decir, en el empleo, en la inversión, en los recursos genuinos, porque es un tema que tenemos que rescatar, la mejora sustancial en la recaudación que ha tenido por parte de la Administración Tributaria Provincial indica claramente que hay, por un lado, mayor inversión en nuestra provincia y al mismo tiempo mejora de la recaudación. Y eso permite que el 25% de este presupuesto esté financiado con fondos propios. Esto no es un tema menor, como tampoco lo es, y lo resalto, tenemos un stock de deuda muy bajo, que se ha ido bajando desde el año 2017 a la fecha, alcanzando el 4% del Producto Bruto, y eso también nos da certidumbre hacia adelante. Y el último tema, que para mí es importante, destacó la no toma de créditos en moneda extranjera, que esto es algo que nos ocurrió en los cuatro años de Macri, donde la provincia se vio sometida como única fuente de financiamiento a la toma de créditos en dólares, que esta legislatura oportunamente aprobó, que nos condicionó, pero que hoy, gracias a la renegociación, hemos llegado a ese nivel que hacía referencia al 4%.